La tercera ola de infección por SARS-CoV-2 ha generado un incremento significativo en el número de casos sospechosos que ha atendido la Cruz Roja en Chiapas, informó el delegado estatal Francisco Alvarado Nazar. Estos últimos días hemos visto un incremento significativo en las llamadas de emergencia por sospecha COVID. No podemos garantizar que lo sea hasta no ser comprobado, pero bueno, la sintomatología que se expresa en una llamada es que si se desmayan, que si hay dificultad respiratoria, que si hay convulsiones, que si hay un tema de cardiológico, en fin. Todos esos síntomas en la mayoría obedecen a pacientes que tienen un cuadro sospechoso de COVID. Y estos han incrementado a un grado que la semana pasada, los últimos días, hemos tenido de 9 a 12 llamadas, es decir, una llamada cada 2 horas de un paciente con estos síntomas. En la semana que refiere Alvarado Nazar, se registraron de lunes 9 al domingo 15 de agosto 590 contagios. Tan solo el jueves y viernes de esa semana se sumaron 169, informó la Secretaría de Salud del Estado. De las 9 o 12 llamadas que llegan diariamente, 3 de ellas son de casos que ya son críticos, incluso que están ya sin signos vitales, ¿no? Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.